Sí, bueno, nosotros tenemos algunos inconvenientes con esas paradas. Lamentablemente, las personas que viven por ese sector no les han dado el uso correspondiente. Es por eso que nosotros nos hemos visto obligados, por ejemplo, la que está a la altura de esta concesionaria de Quito Motors, le retiramos, porque estaba deteriorada, rompieron los vidrios. Entonces, cuando la gente no le da importancia al bien público o al inmobiliario que están colocados, y si persistentemente tenemos esa actitud agresiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Retirarle. Porque hay otros sectores en la ciudad que nos están pidiendo que coloquemos, porque los beneficios son importantes respecto a la información que sale en la pantalla. Entonces, si en ese sector los vecinos, los transeúntes, no le dan el uso correspondiente y al contrario, nos destruyen, entonces nos vemos obligados en retirarlas y colocar paradas que son normales y corrientes para que puedan utilizarlas. Decirles que lamentablemente nos falta todavía algunos años, no todos, ¿no? Pero una gran mayoría de muchachos que más van por el vandalismo que por el uso del bien público. Decirles que lamentablemente tenemos que vernos obligados a tomar una decisión de esta, ¿no es cierto? Pero que esperemos que la gente vaya poco a poco entrando en ese proceso cultural y de convivencia con lo que la ciudad, con lo que las autoridades queremos ofrecer a una ciudad competitiva como la nuestra. Cada vez que inauguramos las paradas, un pedido especial es a la ciudadanía que cuide, es de ellas. Nosotros como transporte urbano colaboramos con nuestra ciudad, colaboramos con nuestro alcalde, pero ¿quiénes son los dueños? Es la ciudadanía. Si ellos no lo cuidan, lo verán destruir, y así lo vemos hermosa la ciudad. Además del gasto económico que conlleva de $270,000 entre las dos empresas, con el 60% de la 28 de septiembre y 40% de la San Miguel, pero sin embargo también hay que tomar en cuenta el trabajo que lo hemos realizado, especialmente de lo que se trata de la informática, de los GPS que nosotros elaboramos, tenemos en cada unidad para que pueda verificarse el paso de las unidades en todo lo que es el rastreo satelital. Sí, están funcionando bien y nos parece muy de mucha ayuda, porque nosotros podemos esperar con paciencia y todo. Ya que han hecho una inversión en estos aparatos, que por lo menos vean que funcionen o que sirva, porque solo de pantalla y de imagen no está bien. Vale, nos sirven bastante de información para las personas que vienen, están esperando un bus, se fijan en la pantalla y miran exactamente cuánto falta para que llegue el bus, por lo menos si esa ruta que él espera sí pasa por esta vía, entonces les ha servido bastante.